adolescente, no podía hacerse cargo de su hija recién nacida y decidió entregársela a sus tíos paternos, quienes la criaron desde bebé, quienes cumplieron todo el rol de papá y mamá respecto de la niña, quien al momento de solicitar la adopción plena ya contaba con 12 años de edad. Comparecieron al juzgado los pretensos adoptantes, la mamá, la niña, todos fueron escuchados. Y bueno, todas las voluntades eran coincidentes en que la niña fuera adoptada legalmente por estos tíos paternos con quien tenía un vínculo biológico. La realidad es que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, la entrega directa de niños, niñas y adolescentes está prohibida. Y este hecho de una entrega directa y del ejercicio de la guarda de hecho impide ser considerado al momento de otorgar la adopción de ese niño, niña o adolescente. Doctora, ¿no deja de ser un precedente para otros casos parecidos? Entiendo que podría ser útil para algunas otras familias que tengan estas situaciones irregulares que podrían interesarse en llevar al plano jurídico lo que pasa en la realidad. Lo que sí me gustaría decir es que uno no anda dictando inconstitucionalidades, sino que esto fue para un caso concreto, para una situación jurídica concreta donde habían lazos biológicos de por medio y donde había que regularizar esta situación. El hecho de dictar una inconstitucionalidad habla de una gravedad institucional, pero la realidad es que uno tiene que hacer un análisis de la norma a aplicar. La realidad es que el Código Civil y Comercial de la Nación está vigente y eso no se ha modificado, ni se va a modificar. Lo que sí puede sentar precedente para que otra persona que esté en una situación similar pueda acudir a la justicia y solicitar que se regularice esa situación. En la balanza jurídica tenía que pesar más el interés superior de esta niña que ya había vivido 12 años con esta familia y quienes ella eran su papá y su mamá, claro. Quienes la cuidaron, la llevaron al jardín, la llevaron a la escuela, cubrieron todas sus necesidades, tanto materiales como emocionales.